A lo largo de los últimos días he ido recibiendo muchos mensajes en mi canal de YouTube en donde me consultáis qué pautas psicológicas podríais seguir para reducir vuestro nivel de ansiedad o de miedo vinculado con esta época que estamos padeciendo de riesgo de contagio por coronavirus. Y por eso me he decidido a grabar este vídeo en el que os ofrezco tres pautas concretas o tres consejos específicos que podéis seguir para disminuir vuestros síntomas de ansiedad y vuestro nivel de miedo. Pero el punto por el que quiero arrancar es haceros ver que vuestro nivel de ansiedad, aunque resulte elevado y molesto, porque yo sé que los síntomas son molestos, os está protegiendo de llevar a cabo conductas de riesgo. Entonces, hasta cierto punto, tener ansiedad ahora y tener miedo, teniendo en cuenta que va a ser un periodo restringido en el tiempo, es decir, que esto va a pasar y lo vamos a superar, es bueno que ahora tengáis esas sensaciones, porque esas sensaciones os dificultan o os frenan a llevar a cabo conductas de riesgo que si no tuvierais esa ansiedad o ese miedo, las llevaríais a cabo. Vale, imaginémonos, por ejemplo, que es el cumpleaños de alguien muy allegado a ti, muy cercano a ti, alguien que aprecias y que quieres y que conoces desde hace muchos años. Si no tuvieses ese nivel de ansiedad o de miedo, la idea de, bueno, me voy a acercar por lo menos a su casa a darle dos besos y a darle su regalo de cumpleaños y luego ya me vuelvo rápido a casa, ¿vale? Si tú tienes un nivel de ansiedad elevado ahora o de miedo, estas conductas en donde tratas de ver ahí cómo puedes escaquearte de cumplir la norma, pues las llevarías más a cabo, ¿no? De hecho, conductas de riesgo como conducir a toda velocidad o el consumo de drogas están asociadas a una disminución del miedo a llevar a cabo esas conductas. Entonces eso pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, partiendo de ese punto de partida, ¿cómo disminuir los síntomas asociados a la ansiedad? Bueno, los síntomas que me habéis venido diciendo habitualmente que queréis disminuir son sobre todo la sensación de taquicardia o golpes en el corazón de vez en cuando. Muchos me habéis dicho en los comentarios, es que estoy viendo la tele y el corazón de repente me empieza a ir tu a toda pastilla, ¿no? O me da tres o cuatro golpes así como fuera de ritmo. Bueno, eso es bastante habitual, como la sensación de falta de aire, me habéis transmitido sensación de ahogo, como que os aprietan las costillas o como que os cuesta llenar los pulmones. Eso es un síntoma muy habitual de la ansiedad. Al igual que es el nerviosismo, por ejemplo, notaros nerviosos o inquietos, notar sudoración en las manos, también es lo mismo, o un aumento o disminución elevado del apetito. Hay gente a la que la ansiedad le da por comer mucho, en exceso, y otras personas a las que se les cierra el estómago y les cuesta muchísimo. O una variación muy elevada en el sueño. ¿Vale? Que puede ser lo mismo, por exceso o por defecto exagerado. Puedes tener insomnio, que te cueste mucho dormir, y algunos en el canal me estabais diciendo que teníais una sensación de sueño muy elevada. O incluso las somatizaciones. No sé si sabes lo que son las somatizaciones. Las somatizaciones es la creación de síntomas físicos porque piensas que te sucede algo, y es algo también bastante habitual. Por ejemplo, si piensas que has contraído coronavirus o que tienes un riesgo muy elevado de contraerlo, es posible que empieces a notar tos o que te carraspea por aquí o que te pica la garganta, que te cuesta tragar saliva y que carraspeas ahí, tal, porque tú lo tienes asociado a la enfermedad de coronavirus. O es posible que te cueste respirar, que tengas esa opresión en el pecho y que notes eso de, uy, ya me he contagiado, o incluso otras cosas que tampoco tienen que ver, como que te pican las yemas de los dedos, que te pican las manos, como si estuvieran infectadas, o que te pica la zona de alrededor de los labios, como si tuvieses como hormiguitas aquí alrededor de los labios. Y esas son sensaciones que está generando tu cuerpo por somatización. Y la somatización es una forma de funcionar de la mente, bastante conocida y estudiada, en donde se generan síntomas aunque no tengas ningún tipo de enfermedad, en este caso el coronavirus. Hay gente incluso que desarrolla un aumento de la temperatura o incluso fiebre o sudores muy elevados por somatización. De ahí la importancia de que lleves a cabo esas tres claves que te voy a plantear ahora. La primera de todos, reduce el acceso a la información. Reduce ese acceso, porque estar informado ya no es que sea bueno, es que es necesario ahora mismo, pero tener la sobreingesta de información que está llevando a cabo mucha gente es peligroso para tu mente y para tu salud psicológica. Ver la evolución del coronavirus una vez por la mañana, otra por la noche, 5 minutos, 10 minutos de chequeo de redes, chequeo de informativos, chequeo de prensa seria, de acuerdo. Pero pasarte una hora viendo redes sociales, en donde sabes que ahora lo que sucede en redes sociales tiene todo que ver con el coronavirus. Poner la tele una hora a mediodía, otra por la tarde, otra por la noche, bañarte continuamente todo alrededor de esa información genera que aumentes el nivel de ansiedad. Entonces, disminuir el acceso a la información es algo razonable, ¿vale? No digo eliminar, digo disminuir.
¿Por qué? Porque si no lo haces, tu mente va a crear ese tipo de pensamientos que luego se traducen en emociones de angustia. Porque tu mente genera los pensamientos en función del entorno que tiene. Por eso dicen, los niños ingleses son mucho más inteligentes que los niños españoles. Porque los niños ingleses aprenden a hablar inglés perfectamente y con 5 o 6 añitos, ¡buah!, bordan inglés. Y los niños españoles con 5 o 6 años, no veas lo que les cuesta. Yo, claro, caramba, claro que sí. Porque un niño inglés con 5 o 6 años está viendo alrededor inglés, viendo la tele en inglés, escuchando a su familia hablarle en inglés, jugando en inglés, absolutamente todo en inglés, es decir, está bañado alrededor de inglés. Entonces, ¿qué va a salir de su pensamiento, de su cerebro y por su boca? Pues inglés. Entonces, lo mismo sucede con la información del coronavirus. Si tú tienes una sobreinformación, estás mucho tiempo en redes sociales, tu cerebro va a sacar pensamientos vinculados con eso. Y esos pensamientos van a generar más ansiedad. Y es algo que debes controlar, no te va a salir de manera espontánea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mano tira a ver el móvil, a actualizar y a pasar el tiempo aburrido bañándote de esas noticias. No, contrólalo. La segunda de las pautas o de los consejos que te doy es haz algún ejercicio de relajación cada día. Los ejercicios de relajación practicados periódicamente disminuyen en mucho tu sintomatología de ansiedad. No llevar a cabo ningún tipo de ejercicio de relajación lo que va a hacer es que la ansiedad siga subiendo, 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 acumulándose. Entonces dedica un ratito, si es ubicado en tu agenda predecible, mejor que mejor, es decir, que sepas ya en qué franja horaria lo vas a hacer. Te dejo por aquí arriba el que yo recomiendo más, que es un ejercicio de relajación a través de la respiración diafragmática lenta. Mírate este vídeo, en donde en ese vídeo se hace una sesión completa de relajación. Es relativamente corta y te puede ayudar muchísimo. Y la tercera pauta que te doy es organiza tu futuro. ¿Vale? Estamos viendo mucho al corto plazo, a ver qué pasará mañana, qué pasará esta semana, y esta semana que viene todavía hay problemas de quedarnos en casa, de riesgo de infección muy elevado, todo esto, entonces estamos viendo a muy corto plazo. La tercera pauta es organiza tu futuro más allá de este periodo. Es decir, eso de piensa qué vas a hacer después, habla con otras personas de hacer planes concretos, ¿vale? Y eso puede ser muy, muy beneficioso. Seguramente hay algunas cosas vinculadas con tu vida personal o tus vacaciones o tu vida profesional o laboral que vaya más allá de ese límite de haber superado este problema severo con el coronavirus. Pues dedica tiempo en tu día a día a coger una hoja en blanco y pensar ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Hacer ese plan genera satisfacción, bienestar, sensación de que estás aprovechando el tiempo y esas tres cosas van a conseguir que tu nivel de ansiedad se reduzca, que tu nivel de miedo también sea más manejable y que puedas llevar muchísimo mejor todo este periodo que estamos sufriendo todos. Te mando de verdad un abrazo muy fuerte, sobre todo para esas personas que me habéis enviado mensajes a través del canal. Espero que os haya gustado esta respuesta que os doy en forma de vídeo. También a aquellas personas que sois seguidores del canal que aún no habiéndolas formulado, pues tenían la misma duda o la misma pregunta. Y también para todas aquellas personas que sois o vais a ser nuevos seguidores del canal. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que os haya gustado este vídeo y que tengáis un buen día. ¡Hasta luego!